Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 138. ¿Qué tal, chicos? Pues nada, muy bien, ¿no? Mira, hoy con un fondito, mira, yo también me he puesto fondo nuevo, ¿eh? Joder, la Latina sí, pregunta por fondo. animales. Yo, espérate, que no se me ve el micro en el fondo. Yo voy a estar intercambiando fondos para darle un poco más de variedad, pero. Sí, Aclaro, no sí. nos patrocina la aplicación del pato, pero si nos quiere patrocinar, se agradecería mucho. Muy, muy bien. Bueno, Ángel estará exultante, ¿no? Con los 55 de Embiid. Es que ya va siendo habitual, entonces. Fíjate, es, Un día extrae más en hasta la oficina. la sudadera de Embiid, de los Sixers. Sí, un día más en la oficina. Un día más, un día más. Un día más laborado, pues. Bueno, ¿y qué tal Harden? ¿Cómo está Harden? Ángel, que yo sé que no te gusta mucho, pero que. ¿Cómo está Harden? ¿Cómo? Yo diría que cómo está Filadelfia casi, ¿no? Harden, pues bueno, lleva poquitos partidos ahora, juega, sigue con lo de típico, de jugar andando y tal, pero bueno. Y aquí lo peor es del Doc Rivers, tío, lo de todos los días. Cuando ha vuelto Harden, pues el primer día dice, tiene que tener una restricción de minutos y tal, 40 minutos, venga. Hombre, tiene restricción para que no juegue los 48, ¿no? Eso debe ser, Sancho. Que es cierto que el chaval tiene poco desgaste porque va andando para arriba y para abajo y tal. Tampoco. Un tirón no le da. No, 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 no. Sprintando. Bueno, y Y muy, y luego, pues. muy. ¿Qué? No, no, sigue, perdona, Ángel. No, que en Filadelfia está la gente ya muy quemada con lo de Doc Rivers, ¿no? Nada, tiene muchas ganas que le despidan. Que se quiere que Tucker salga de la banca porque no está aportando nada. Que al final se queja, por ejemplo, de River o no confía nada en Matisse Thybulle, de que no tira, de que no abre el campo, no sé qué. Y Tucker ya le están empezando a flotar igual, porque no mete una ni las tira. Balón que llega a la Fíjate. esquina, te tira una, si la mete, tira otra, y si no, pues a doblar el balón. Es que yo creo que te lo dije hace dos programas. Yo creo que lo de Tucker, no sé ahora, ¿no? Porque no miro las estadísticas, pero en aquel momento ya va cinco partidos sin anotar, ¿eh? Sí, lleva muchos roscos, ¿eh? Y ya lo que peor es que ya él no se está viendo con confianza y encima está. Me llega pues y la dobla. Entonces digo yo, si Zaibul se no juega porque no las mete, pues Por ¿por eso qué mismo, juega sí. ataque? No obstante, bueno, ya es lo que os he dicho muchas veces. Yo ataque le quiero ver en los playoffs, ¿no? Sí. Bueno, y tú, Daniel, muy bien, ¿no? Spurs con un hit, ¿no? Que ganaron ahí. Dos, ¿no? Uno o dos. Llevan un hilo de dos victorias, nuevo récord, entre comillas. De récord. No, no, ahorita ya resumiendo lo de los Sixers, estoy viendo que Tucker es el único que tiene los 26 juegos jugados, una media de 29 minutos, muy Bueno, explotado para su edad. eso es otra. Sí, a ver Muy si tú. explotado para su edad, Si le has fichado promediando. para la. Perdona, Daniel, si le has Sí, sí, fichado sí. para los playoffs, ¿qué hace jugando esas minutadas todos los días? Sí, para la edad y el tiempo es mucho. Otro dato interesante de los Sixers, se podría decir Daniel House dos veces titular. Wow. Harden, apenas de los 26, pues, se podría decir que lleva un tercio de los juegos, porque apenas lleva 12. Números muy buenos, pero vamos a ver cómo vuelve. Y de ahí en fuera, pues, el temporadón y el partidazo que le dio Joel a los Lakers. Muy buen juego, ¿eh? Muy bonito juego de fin de semana que vivimos, que ¿Le viste tuvimos. ese? Sí, es decirlo tú. No completo, después ya lo vi completo. Muy buen juego. A mí siempre que batallen los Lakers, me gusta ver los partidos. Lo que pasa es que yo creo que ese partido fue infinitamente superior a Filadelfia. Siempre que quería se iba en el marcador. Lo que pasa es que al final se volvieron locos y casi nos ganan. Oye, lo que iba a decir, ¿se acuerdan que la semana pasada decían que si el Antonio Davis, que si MVP, esta semana se topó con otro tipo de equipos y ya no la mencionan mucho, ¿eh? Bueno, no jugó mal, tampoco hay que decirlo. Lo que pasa es que, claro, si jugó muchos minutos de poste contra Embiid, pues a ver.
No tiene cuerpo, no tiene tamaño para poder defender a Embiid. Y Filadelfia ese partido, pues se dedicaron a hacer el capullo en los últimos minutos y bueno, empatamos y gracias. Y luego la prórroga ya se pusieron las pilas otra vez y no sé si fueron 13-2 o algo así. Me hubiera gustado ver que estuviera Chris para ver cómo lo vio él, ¿no? Hubiese gustado. Sí, porque siempre es bueno tener la opinión más de un Lakers, un Laker. Yo soy Spurs y soy entre medio, o sea, no. Y Embiid lleva la mejor media de puntos de la liga. Lo que pasa es que como ha faltado muchos partidos, todavía no le consideran dentro de la clasificación. Tiene que jugar el 75%, ¿no? Algo así, creo recordar. Algo así, pues mira, sí. Si son 82, 75, bueno, o sea, como un 60 y tanto, ¿no? Pero fíjate, 33 de media, el Joel, mis respetos. Tirando de tiros libres 85%, ¿eh? Para ser pivot, me da mucho gusto. No, y tiros, o sea, de campo está en... más de 50 también. 53. Y en triples andaba en 32, 33 también por ahí. O sea, que es que... ha empezado un poco lento por todo el verano, ¿no? Tuvo la farcitis plantar esta, le tuvieron que operar el dedo, estaba hecho un zorro, ¿no? Y le ha costado arrancar, pero ahora ya está a velocidad de crucero. Ahora mismo se le están cayendo los puntos. Bueno, pues empezamos, chicos. Y el Daniel House ha hecho vaya fichaje que hemos hecho también con este macho. Ha evolucionado, ¿eh? Ha evolucionado, que da gusto. Ya, pero es un día lo mejor y otro lo peor. Es como una luciérnaga, se prende y tarda a veces mucho, tarda mucho en el encenderse y se apaga mucho tiempo. Daniel House es muy inconsistente. De más, tiene la cabeza como la tiene, efectivamente. Sí, tiene un problema. Podemos iniciar por... Tic. No, lo iba a decir Ángel, que Eric Gordon está en el mercado, que si quiere completar el último jugador de los Rockets que le queda... Para ser Rocket Sitzer, ¿no? Claro, es un remake. Tiene muy difícil encaje salarial. Es mucho y las piezas que tiene Sixer que pueden dar, pues, descompensan mucho. Tendrías que dar, pues, 3 o 4 jugadores para poder igualar salarios y tal. Es complicado, es complicado. A mí es un jugador que me gusta, ¿eh? Y mucho. Yo lo que no sé es cómo sigue estando en Rocket, ¿no? Porque es un jugador que siempre... se está rumoreando constantemente de que va a salir. Y han aprendido ahora, porque ahora le sacan los Rockets. El año pasado a John Wall no le sacaron y no sacaron nada por él. Y yo creo que le tienen puesto ahí en el mercado. Está de titular y tal, para ver si sacan algo a cambio. Bueno, veremos a ver si sacan algo, porque ya tengo bastantes rumores ahora mismo, ¿no? Creo que era... creo que lo tengo puesto en noticias, a ver si esto lo he puesto al final. Pues no, pero bueno, yo creo que estaba, se rumoreaba Phoenix, creo que era. Phoenix, que... bueno, Phoenix ida a Crowder. Lo que pasa es que le tendrá que dar algún pick o a un jovenzuelo o algo de esto. Yo creo que le vendría muy, muy bien a Fénix. A ver, noticias. La cosa directo, es que esa no la he apuntado. Ah, no, era los Lakers, pone por aquí también. Bueno, pone aquí que no tiene prisa por sacarlo. Bueno, lo de siempre, ¿no? Intentando hacerse un poquito lo interesante. Noticia interesante, bueno, en mi caso, para los Knicks, que traen buena racha. Desgraciadamente, se ve que van a volver a reevaluar el esguince de tobillo que tuvo Jalen Brunson, entonces peligroso. Sí, eso, hay rumor también por parte de Jacobo que dice que Lakers, Knicks y Kings pujarían por Kyle Kuzma. Para mí los mejores destinos pueden ser los Knicks. Los Kings no lo necesitan porque choca con la posición de Mobley. No, perdón, de... ay, ¿cómo se llama el novato?
Novato, el cuarto pick, no, Aaron Mobley. Bueno, el novato, el número 4 de los Kings, chocaría la posición. Pero, Murray. Murray, ajá, Murray. Entonces, desconocemos. ¿Cuál es la motivación de los de Washington para sacarle? Oye, a motivación de Washington llegan como cuatro. Bueno, entre el frío y el hot, después lo vamos a ver. Washington está jugando feo, ¿eh? Está jugando feo. Feo, feo, feo. Sí, además se había lesionado Bill, con lo cual. Pues yo es su último año de contrato, voy a mirarlo. El de Kuzma, bueno, tiene otro. Es Pride Option el año que viene. Sí, creo que es de opción de jugador, le quedaba otro opción sí, de jugador. Sí, sí. Y si está haciendo, y creo que está haciendo su mejor temporada en cuanto a números, pues creo que es intentar aspirar a algo más de los 13 millones, ¿no? Sí, seguro que se sale del contrato, vamos, yo creo que vale más de 13 millones, ¿no? ¿Cómo? No más de 20, no más de 18, entre 13 y 16, más o menos. Bueno, yo creo que hasta los 20 lo puedo rascar, fíjate. Sí, depende del equipo. También. Depende del equipo. Con los salarios que hay en la NBA, lo que pasa es que a lo mejor se sale del contrato, eso es lo que tiene que ver Washington, si lo tiene más o menos a palabra con él de que termina el contrato y sigue con ellos. Yo sí que yo no sé si ha sido Jacobo también el que ha dicho que la pieza, o sea, la columna vertebral para Washington para los próximos años será pues Zingis, claro, Bill, que acaba ha sido renovado este verano, y Kuzma. Entonces no sé qué harán con él. No sé si lo que tú has dicho, Ángel, si tiene apalabrado la renovación o lo intentarán traspasar por conseguir algo más. A ver, si le sacan ahora en febrero, pues ya sabemos que es porque no iba a seguir. Uh-huh. Estas cosas, pues estando dentro, pues ya has hablado con el representante y ya sabes qué idea lleva. Eso es. Le digo, lleva, mira, está esta temporada en 21 puntos por partido, su mejor en anotación, 33 en tiro de 3, 46 en tiros de campo, tiro libre 74, 7,7 rebotes. O sea, yo creo que los 20 sí que los coge, ¿no? Yo creo que vamos tranquilamente. Sobrado, sobrado. Yo menos de 20 no, espero que salga. Que ha caído en ascenso, porque el año pasado también hizo muy buena temporada, pero este año creo que se ha terminado por consolidar, ¿no? Además tiene 27 años, tiene que ir a por el contrato golosón ya. Claro. Sí, un 105 o un 104, ¿no? Más o menos. Sí, por lo menos 80, 90 millones se va a llevar. El equipo que le crea... Sí. ¿Sabes lo que pasa al final? Pues que casi ningún equipo tiene pasta. Entonces siempre tienen que... O le traspasan en febrero, o luego hacen un sign and trade con alguno, porque al final casi siempre los equipos prácticamente es el límite salarial. Salvo los de Detroit, Oklahoma, todos estos que están pues con mucho contrato rookie. Pero bueno, Washington un año más, decepcionante, ¿no? Sí, porque siempre apunta a maneras, ¿no? Oye, el caso es que tú ves, sí, ves el roster. En nombres nunca son malos nombres. El problema es que no encajan. O sea, no dan el pasito más allá. Sí, pero independientemente de las figuras, lo que habéis dicho, por Zink y tal, pues, tienes a Daniel Gafford, que a mí me parece un pívot que, vamos, yo jugaría de 5 titulares, jugaría con Porzingis de 4. Incluso llevaría a Kuzman al 3, si llega el caso. Algunos minutos. Tienes a Kisper, ¿no? Fue el novato del año pasado. A Kisper. A Chimura. A Chimura. O sea, seguro me dejó por ahí alguno. Y pues, yo creo que tiene un equipo. Y luego, bueno, los gemelos de Denver, de Long Ride. O sea, a mí me parece que tiene un buen roster. Para estar, no sé en qué posición están ahora mismo, pero estaban fuera de play. No tenías que lo vi. Están el 12. Con 11-16 y tiene la peor racha del este. 1-9, fíjate. Puf. Sí. Y pueden descender más. O sea, los próximos partidos. Mira, el próximo partido es contra Brooklyn, Nuggets y Clippers, los tres siguientes. Después Lakers pueden y perder Sons. Los tres. Pueden perder los cinco. Pueden perder perfectamente los cinco. Pueden perder los cinco. Y Brandy Bill fuera cobrando.
De momento hasta el 14 de diciembre por tendón de la corva, o sea, lesión jodidilla, que suele dar muchos problemas. Bueno, ¿empezamos con las noticias o qué? Vale, Sí, venga. venga. Pues Mavericks y Pistons negocian por Norris Noel. Este pívot de los Knicks, ¿no? Que estuvo el año pasado en Knicks y que fue traspasado a Detroit. ¿Y Un qué decir? picapiedrero más para, ¿no? Para Dallas. Lo que no sé si Dallas lo necesita, ¿no? Esa es la palabra clave. ¿Necesita Dallas otro pívot? Hombre, La palabra es al no. principio creo que era, por lo que leí la noticia, era por Magui, o sea, intentarían Claro, trisco por Magui. si lo intentan es porque consideran que lo de Magui ha fracasado. Porque al final yo le veo un perfil bastante parecido, ¿no? Son pivos defensivos. Sí. Más atlético Magui que el otro. Bueno, es un atleta, ¿eh? No, pero en disciplina. No, siento que es más disciplinado y más ordenado Noel que Magui, porque Sí. Magui saca sus luces a andar. O sea, se luce de más. Noel más centrado, más centrado. Noel, que tenía que seguir en Filadelfia, de suplente de mí. Sí. No te voy a mentir. Hombre, esta sería tiempo, ¿no? De Sí, volver a repescar. un traspaso ahí a Pistons. Rapidito, por... No me digas que Hombre, está cobrando un huevo ahora. el Noel, no sé, a ver. Sí, Según le yo, hizo sí, por eso se fue tres a millones, me Pistons de suena. traspaso. Es que Nueva York hace 2 temporadas tiró la casa por la ventana. Empezó a renovar a todos por 10, 11 millones. Con la última temporada, opción de equipo en Categuera, que es la que viene ya. Sí, 9 kilos, sí. Uf. Dinero, dinero, ¿eh? Que se Entonces, para quede. 9 kilos para un pívot suplente, pues sobre todo en un equipo contender que andas con la economía fastidiada, pues es complicado cuadrarle. Bueno, venga, Spurs piden una primera ronda por Josh Richardson. Depende de qué equipo, pero Josh Richardson, pues hasta por una segunda lo regalamos, ¿no? También salió que McDermott también está en el mercado, ¿no? Duke, ese McDermott lo pueden mandar a Sixer y que me traiga un novatillo, yo feliz. Porque a Ángel le gusta mucho McDermott, es bueno McDermott. Me gusta McDermott, pero no con lo que gana. Ah, bueno, entonces Claro. es que, Ángel, todos son quejas, tío. Es que Gana no creas a mucho. Noel, no creas a McDermott. Es que McDermott pegó una tracaza ya al Popo y se fue. Ah, O sea, sí, le aplicó claro. una buena al Popovich, Como nadie quiere ir allí, pues dijo, esta es la mía. 13,75 millones. No No, más. pero Ángel, sí, pero si tú no lo tienes que pagar. No, pues No, sí, no es que pero no quiera pagar, es que no se puede encajar. Ese es el tema. es que con lo que va a pagar McDermott tendría que jugar 45 minutos y vender a 3, pues casi, o sea, Pues no. seguramente para que cuadrara el trade tendrías que meter así de cabeza a Korma y a lo mejor a Zaibur. A lo mejor así sí que entraba. Ah, mira, van a jugar mejor, van a jugar más en Spurs. Buen trato, es buen trato. Se desarrolla en Oye, Spurs. si nos dais un pick y tal, al mismo. Ah, está bien, está Engañar a Morey. hombre, yo creo que el pick debería ir al revés, ¿no? Porque yo creo que es por lo que necesitas un pick, en este caso, ¿no? Para la reconstrucción. Hombre, pero si te das a Zaibur y Korma, son dos jugadores ya Eso medianamente no. contrastados en la Ya, liga y jóvenes. pero si tú lo que quieres es perder partidos, Tibula a lo mejor te puedes quedar porque defiende, pero Korman. Porque con no sacarlos hasta final de temporada. Nada, que ese pick no se va a dar. Mira, siéndote sincero, McDermott está cobrando. Si Noel es difícil de mover, siento que McDermott no es tan difícil de mover, pero un primer pick, pocos equipos ahorita creo que te quieran dar. O sea, por la pieza de jugador, sí, o sea, sí. Es que al final, joder, 13 millones o Richardson 12, ¿no? Habíamos dicho. Richardson, pues no lo he mirado.
Pues me suena que también está por ahí. Ya. Sí, Risa son 12,196, o sea, casi 12,2. ¿Quién va a dar un pick de primera ronda? Por Richardson. Y eso que yo creo que en la liga pueden ocurrir cualquier cosa, pero ni de coña. Ah, no, sí, pues claro. Salvo que coloques tú un contrato tóxico para quitártelo y tal, y dices, bueno. Pero vamos, yo pero, creo pero, que Richardson... Pero Richardson también está en último año de contrato. Sí, sería alquilar a un jugador. Das un pico a un joven, sueltas tú un contrato tóxico y te le traes. Claro. Pero pierdes una primera ronda. No. Es... Una segunda. Tú, no, no pues, bueno. Una primera por rechazo bueno. Ni loco. No, pues, pero lo demandaron, pues piden una primera. Es, una segunda está bien, ¿no? Es que, bueno, nunca he sido propietario de un equipo de ninguna categoría, ¿no? Pero si yo fuera activo de cualquier equipo, y mi prioridad sería nunca vendo las primeras rondas. Nunca. ¿Por qué? Porque es categoría, o es malo, o es medio, o es muy bueno, pues nunca se sabe. Primera ronda... Pero o sea, primera ronda, más allá de los puestos de lotería, es difícil trincar un buen jugador. Ah, Kawhi Leonard, hay muchos ejemplos. Y Maxi. Maxi es un ejemplo. Y Demos Bane, que desde Bane. El draft también, que fue el 30, parece, el 31 o algo así. Sí, pues entonces... Pero son excepciones. O sea, igual, del 1 al 5 no te categoriza o te da validez de que sea bueno. Hay ya varios casos de que los primeros 5 de sus últimos 5 años no han salido tan buenos. Pero Richardson, ¿dónde podría encajar? En un equipo con aspiraciones de ser contender. Pero si es que lo han hecho a Filadelfia, lo ha echado Boston. Entonces... Maverick, estuvo en Miami también. Maverick también, o sea. No, sí, porque está en Miami, Filadelfia y Dallas. Bueno, ya no está. Fíjate, son equipos en su tiempo, algunos top, ¿no? Y otros siguen siendo top, o sea, de lo mejor. No sé si es preocupante que cada equipo que veas que es bueno, pues ya directamente llegues a Spurs, te quieran vender y pues no tengas oferta. Es por algo, ¿no? Es por. Yo le tuve un año en Filadelfia y cuando dijeron que se iba, ni tan mal, ¿sabes? Tan contento. Por este, ¿quién salió? ¿Quién vino? Ah, el hermano de Curry. Seth Curry. Seth Curry. Y decías, bueno, a lo mejor así a priori no parecía un cambio tan, en esos momentos, ¿no? Tan ventajoso para Filadelfia, pero al final fue la bomba. El de Richardson terminó saliendo de Dallas y Curry pues funcionó muy bien. Es que el año de Filadelfia además tiró horrible. Una selección de tiro pésima, unas decisiones en el campo muy malas. Bueno, yo no tengo buen recuerdo de él. A ver, el año de Filadelfia 34 con uno en triples. No es su peor año, ¿eh? No, pero Ángel le fue mal. Lo sintió mal. No tiene buena. Sí, pero al final, si se juntaba con Simon, que no tiraba, Horford tampoco tuvo un año. Yo, con el tiro. Haciendo lo que podía. Se chocaba Horford y Joel. Al final, aquel equipo era un ladrillo. Tobias Harris jugando de tres, que pues, tampoco era muy, demasiado lento. No había fit en ese equipo, ¿no? Con esos jugadores. Si hubiese tenido un Richardson metiendo el 40% como Gigi Redick cuando estaba en Filadelfia, dices, pues vale. Pero como tampoco el que tenía que tirar quizás más era él y no metía, pues un ladrillo de equipo. Sí, no dio lo de pecho. No, es que yo creo que, mira, estoy mirando aquí las estadísticas y desde que hizo esos 16 puntos en Miami, una temporada ha ido cuesta abajo, ¿eh?
Y ahora no está tirando mal, por lo menos desde el punto de vista de porcentaje, no está tirando mal. No tiene no, está en un 35, incluso en Boston, la 21-22 hizo casi un 40, después fue traspasado a San Antonio y está en San Antonio hizo un 44. O sea que está muy bien en cuanto a porcentaje. Si el año pasado acabó, estoy mirándolo, en 41,5 entre sí, Boston por encima y el 40, San Antonio. Sí. Es un muy, muy buen porcentaje. Pero no es un jugador consistente al final, ¿no? Venga, vamos a para allá. Matt Ryan encuentra nuevo destino. Minnesota. El héroe de no sé contra qué partido de los Lakers anotó el triple ganador. No lo recuerdo ahora mismo. ¿Y ha jugado en Minnesota algún partido? Matt Ryan. El soldado Ryan. Matt Ryan, te voy a validar porque dudo mucho, aparte que le hayan hecho un vil contrato de te voy a tener aquí en la banca, ¿no? No, todavía no ha jugado. Contrato de vil en la banca. Bueno, lo han hecho en dual, ¿no? Me parece que ha sido. Sí. Bueno, lo he puesto aquí por si venía Chris, que nos comentase qué le parecía. No, yo soy... Dime. No, que iba a dar la siguiente noticia, así que si tienes algo que hablar. Nomás resumir. O sea, Matt Ryan es muy buen jugador. El problema es que Lakers no le iban a dar su tiempo ni su paciencia. Es un especialista, pero en Minnesota también dudo que le den su tiempo, más su paciencia, porque Minnesota está en fuego rojo. O sea, ocupa resultados. Y vamos a ver qué tal. Siguiente. Venga, pues vamos a la siguiente. Sobre Kuzma, que ya hemos hablado antes, que Phoenix y Atlanta Hawks, principales interesados. Gracias con el jugador. Hombre, Phoenix podría cuadrar lo que hemos dicho. Atlanta... Atlanta, porque se estaba hablando, Collins. Quería traspasar por Collins, sí. Es que Collins ha quedado en nada al final, ¿eh? Desgraciadamente. Mucha promesa, poco desarrollo. Al final... No ha progresado, yo creo que va incluso a menos. Yo no sé en cuanto a números, pero. Imaginemos que pasa el traspaso de Collins a Wizard. En Wizard mejoraría, porque Wizard está hundiendo. O sea, es el problema. Tendrá pero minutos, porque está por cinco. Esa es la duda. Está Collins en su peor año anotador sobre el año rookie, con 12,3. Sí, el año pasado hizo 16. Le veo desevolucionar. Involucionar. Sí. Yo creo que también la llegada de Murray deja menos tiros, ¿no? Para Collins en este caso. Oye, pero hablando de tiros, no te voy a mentir, mira, al aro él por partido tiene mínimo 9,7 tiros, casi 10. Sí, casi 10. Siendo lógico, para mí es mucho tiro. Claro, no es volumen Harden, no es volumen, pero son 10. De los casi 4 triples, no mete ni uno. Tiene .219. Doy gracias que tira bien el tiro libre. Pero veo que hace muchas faltas. Eso por medio de carrera es 3. No es mucho, pero son 3. Y siento que está jugando 30 minutos. Está bien. No, sí, más o menos lo que está jugando todo en la media de su carrera. Está en 31 es que minutos. Fíjate, yo creo que juega. En su tercera temporada, 21,6 puntos por partido. Y 10 rebotes. O sea, es que va menos cada año. A ver, sí, pero yo creo que esa fue la temporada que exigió un contrato, ¿no? Un máximo, ¿no? Creo que máximo. Fue. Ocupo saber quiénes estaban en el equipo, en su posición. Mira, está Vince Carter, Jabari Parker. Ay, de centros, bueno. Miren, fíjense los nombres, nomás voy a decir dos nombres. Alex Le y Bruno Fernando, que todavía sigue cobrando, bro. Ay, nomás. Bruno. Ya no, así que le sacó un buen contrato a Atlanta, 23, 23 y medio. Está cobrando mucho, Collins, por lo que está haciendo, está cobrando mucho, 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 mucho. Un 125.5 más o menos, lo sacó. Mi duda es, Kuzma en Ad Hawks, ¿aportará más? Es mi duda. Sí. Porque mi duda es, los Wizards no los sigo mucho, pero Kuzma, según yo, también ocupa balón, para muchas veces pasar su jugada.
Y a Murray y el otro ocupan mucho, ¿eh? Es el problemita. ¿No escuchaste la declaración de Kuzma después de un partido que metió unos tropecientos puntos? Dijo, sí, ya le había dicho ya al entrenador que tenía que asumir más tiros y no sé qué. Aquí claro, pero esto como todo, tú le das, muchos jugadores de la NBA, si tú dejas que te dé 25 tiros, pues te hace, con un porcentaje normal del 40% tanto, te hace 25 puntos. Está claro. ¿Así? O sea, es que es así. De hecho, solo tiene que ver cuando se lesiona algún jugador. Los equipos que tienen varios lesionados de los jugadores titulares y tal, y salen los jugadores de rol, que empiezan a asumir tiros que no asumen sí. Nuevamente. Hay veces que dices, joder, ¿sí? Ahora estaba en Filadelfia lesionado Harden, Maxi, no sé qué, y Milton, o se iba a 30 y tantos puntos. Sí, sí, sí. Claro, y eso es muy normal. Sí, porque alguien tiene que asumir los 20 tiros que tira Harden, o los 18 que tira Harden, otros 20 que tira Maxi, pues alguien los tendrá que asumir. Claro, lo que veo yo a Kuzma, si se va de Washington, es que no va a leer bola, le va a pasar como a Colin. Con claro. Jaun y Murray. El mejor destino sería Phoenix. El mejor destino. ¿Para Collins? No, para Kuzma. Ah, para Kuzma. Para Collins está difícil su destino porque va sí, a la baja. Va a la baja. Es el problemito. Es el típico caso que debe replantearse su carrera, no sé, porque o cambiar algo, o algún entrenador personal o algo, porque es que va a caída libre. Y es un chaval muy joven, ¿no? Que tendrá 25 años por ahí, o. Y va en caída libre, o sea. Sí, tiene 25, está muy joven, muy, muy joven. Cuando pasen los 3, 4 años estos de contrato, pues, le van a pagar un mínimo, como si era así. Sí, es que sí, en la liga. Estoy mirando las estadísticas de los Hawks y tira. Trae Young, 21. De Jonte Murray, 18. Ahora que se ha recuperado Bogdanovic, tira 15. De André Hunter, 12. Y ya el quinto es Collins con 9,7. Claro, sí. Y ya me parece que fue la temporada pasada, ya se quejaba de que tiraba poco. La temporada pasada tiraba 11,9. Pues tiraba 9,7. O sea, si es que. Pero esto, su porcentaje también va a la baja, ¿eh? Porque el año pasado estaba en 50, mira, lo estoy viendo aquí, 52,6, y este año por debajo del 50, un 48. Pero mira, eso era en tiro de campo, pero si analizas tiro de 2 y tiro de 3, en tiro de 2 ha subido su porcentaje. El año pasado 58,8 y este 62. Sí, sí, sí. El problema son los triples que está cascando este año. Sí, pues está más o menos tirando los mismos, ¿no? 3,3. Sí, el año pasado 36 y este 21. 21. El porcentaje. Yo creo que Collins todavía es un jugador aprovechable. Lo que pasa es que Trae Young la ha matado. Y ahora ya entra ya Murray. Y Murray le puso la cruceta a la tumba. La han rematado. Porque es que. Sí. Con dos bases que asumen muchos tiros, pues, ya no vi saliendo el banquillo también, pues ya, pues. Yo creo que de Atlanta está como loco por quitársele del medio. Sí, de tres otro cuatro que necesite menos valor incluso, ¿no? Sí. Pero no exija menos protagonismo, por lo menos. Pues un Covington o sí. Sí, un Crowder, por ejemplo, también le vendría muy bien, que también se ha hablado mucho de también en ese momento de Atlanta con Crowder, con los Suns. Todo lo que sea un tío que defienda y te tire triples y ya está. Si le llegan sí. 3, tira 3, y le llegan 8, tira 8 y ya está. Tira 8, pues sí. Ese perfil de jugador. Eso. Y además, si te consigues un tío con experiencia como Crowder, pues mira, pues eso que. Sobre todo para el playoff. Yo creo que a Atlanta a Crowder le vendría muy bien, ¿eh? Sí. Muy bien. Por cómo es el entrenador y todo, o sea. Bueno, Daniel. ¿Algo que comentar más de Collins? No, ya lo sepultamos muy feo. Pobre bueno, yo la última noticia que tengo es que ha fallecido por Silas, jugador y entrenador NBA y padre del actual entrenador de Rocket, Stephen Silas. Es la última noticia que tengo.
Campeón tres veces de la NBA. Ahí te lo estoy investigando. No yo le estar una vez. No cualquiera. Bueno, tiene bueno, en su estatuto hice dos, pero bueno. Uno en Boston y otro en Phoenix, 71 y en el 75. Múltiples equipos, ¿eh? Hawks, sí. Phoenix, Boston, Nuggets, Seattle, Supersonics. Wow. Bueno, yo ya he terminado. Ya tenemos los jugadores de la semana. Ah, pues mira, vamos a ver. Miren, tenemos los jugadores de la semana, presentado por Tiempo de Tres Bastos. Joel Embiid y Zion Williams. Joel Embiid y... ¡Ay, el Zion! Muy bien, ¿eh? Muy bien. Que por cierto, hablando de Zion, última noticia. Me gustó el gesto de la clavada, aunque les haya ardido a los Suns. Oh, sí. Salieron muy ardidos. Es la verdad. Me mola ver los partidos de Pelicans. Ahora mismo es mi equipo favorito. Por cierto, en primero, ¿eh? Sí. Primero del oeste. Del oeste. ¿Tiene las estadísticas de Joel y del Zion? Ahorita que estamos hablando de los jugadores de semana. Sí, dilas. ¿Las tienes o...? No, por eso... Pues las digo yo. Embiid, 43,3 puntos. 43, Dios. Modo Will Chamberlain. En tres partidos, 10,3 rebotes, 3,4 asistencias, un robo y un tapón. 63,9% en tiros de campo, 66,7 en triples y 88,9 en tiros libres. 63 en triple fue que tiró que dos. Luego que me lo compare con Jokic, ¿sabes? Que me descojono cuando gana Jokic el MVP. Y Williamson, 33 puntos, 8,4 rebotes, 4 asistencias y un robo. 70,4 en tiro de campo, 66,7 en triple y 70 en tiro libre. Bueno, si visteis ayer el partido de contra Phoenix, imparable, el 1-1. Por fuerza, todo. Sí. Incluso, no sé cómo acabó el partido, pero metiendo triples también, ¿eh? Creo que acabó 128, 126 o algo así, ¿no? Desde 45 no tiene mal tirito, ¿eh? Por lo menos este es el último partido. Está trabajando mucho. 129 y 124 acabaron. Hombre, es que tiene que trabajar el triple, ¿no? Porque hoy en día un jugador sin triple parece que es otra cosa, ¿no? Sí, ayer 2 de 3, por eso digo. Sí, pero bueno, que tire 2, 3 triples por partido y que meta uno, pues... Sí, lo suficiente para saber que te la puedes clavar también. Eso es. Del todo. Tira 3 triplitos y te mete 2, joder, pues no le puedes flotar. Claro. Aunque casi mejor flotarle, ¿no? Porque va para dentro. Es una fuerza de la naturaleza. O sea, pero ya te digo, todas las genestas. Un remolino andante. Sí. Todas las genestas que metes son por fuerza pura, ¿eh? Por velocidad. Porque tiene un primer paso muy rápido, además. Tengo una primicia. Ya encontré el mejor nickname o sobrenombre a Zion Williamson. Es el demonio de Tasmania. Es buen nickname. Es bueno. Es bueno, porque es... Muy buen inglés. Da miedo en la zona, Da miedo en la zona. Intimida mucho. Da miedo en todos los sitios. Ayer me resultó un poco curioso cómo le defendía a Fénix, ¿no? Porque como no tenían a Booker, salió Saric de titular. Que me sorprendió mucho porque no había jugado nada, ¿no? Entonces, no jugaba poquísimo. Saric jugaba de Balanchuna y Ayton defendía a Williamson. Le faltaba y tal, pero por lo menos para intimidarle cerca de la... Sí, y a lo mejor también por peso, ¿eh? Bueno, eso seguro. Por eso.
Pero bueno, claro, me imagino que Williamson, si veo un tío de dos, no sé cuántos, dos mucho que tiene Aiton, Sí. pues le pondrá, ¿no? A priori. Sayo Williamson, a ver cuánto mira, es en realidad bajito. Aquí pone 1,98. Sí, yo siempre le he oído eso en 1,98. Y Gaby Sea, lo que pasará tú hasta dices, allá. a lo mejor le impone más, ¿no? Pero vamos, que Hombre, por más que nada por peso, porque vamos, el por Sayo peso, sí. debe pesar 130 kilos, ¿no? Mira, pero pone aquí, en la Wikipedia pone 129. Que no está mal, ¿eh? ¿Veis a Pelicans manteniendo este primer puesto, segundo y llegando lejos en playoff? No, se le va a caer el showcito. A mí, en mi opinión, se le va a caer. Que Alvarado te meta casi 40 puntos en un partido, es un milagro de Dios. Le voy a decir, es increíble. No, Lyon, a mí lo que me preocupa, qué bueno que esté jugando y todo, pero deberían dosificar más, no hacer un Kawhi Leonard, pero dosificar más el tiempo de juego. Y los minutos clave, porque Zion es mucho contacto. Ayer estuve con Ayton, que Ayton sí es mucho físico, pero también se reserva mucho, muchas veces. Entonces, tenemos que saber con Ingram también, porque a veces vuelve, se lesiona, entra McCollum. O sea, equipo para puesto de playoff va a tener. Primero y segundo, tengo duda. Tengo duda. Hombre, es que de ahí, por ejemplo, está Memphis, está Suns. Bueno, Clippers ya está a 5 victorias, ¿no? The Warriors también está ahí, también está a 5. Pues yo, fijaros Yo lo veo que entre los tres primeros, perdón, Ángel, sí que, posiblemente sí que lo vea, fíjate, entre los tres primeros sí que lo uno vería. y dos, no. Cuarto, quinto. Yo cuarto, quinto. Yo no creo que baje más de tres del tercero, ¿eh? Como dice Juan Carlos. Porque es que, a ver, partimos de que es un equipo joven. Siempre los equipos jóvenes, pues son muy peleones, suelen tener menos problemas de lesiones. Tiene mucha ilusión, porque además es una franquicia que viene pues, de la travesía del desierto, hasta que llegó McCollum, que ahí fue cuando ha pegado el salto de calidad. Sí. Y tiene una profundidad de las más grandes de la liga, ¿eh? Sí. Es Porque ahora que mismo llevan bastantes partidos jugando sin dos titulares, sin Ingram y sin Herbert Jones. Sacan al novato de este año, a Daniels, y joder, pues es otro atleta. Es que ahora mismo, además, los últimos años solo han cogido 3 and Ds. Defensores de 2 metros o más, y muy finos, muy atléticos, buenos defensores, que te tiran bien triple, pues para rodear a las estrellas. Que tenían un problema con Williamson que no tiraba y hace un año y pico, 2 años, estaba Stephen Adams, ¿no? Y decías tú, joder, ¿para qué lo habrán fichado estos también? Pero bueno, ya se lo quitaron de en medio. Y uf, yo los veo tremendo, este equipo, ¿eh? Pero tremendo. ¿Cómo sobre están todo, a lo jugando? mejor tiene algún problemita de presión, ¿no? A final del curso, ¿no? A ver, desde tan jóvenes. A lo mejor les puede pesar un poco la experiencia, ¿no? Claro. Pero tampoco creo que les pida nadie nada, ¿no? No, 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 vamos, sí, yo creo, mira, nosotros en las previsiones, ¿dónde les pusimos? A ver, les pusimos séptimos. Y el que más le dio victorias fue Christian, Chris, que le dio 49 victorias. O Si se sea lesiona que alguien importante, puede llegar a ser séptimo. yo le di 47. Sí, pero de todas maneras, ahora mismo está sin Ingram, es lo que está diciendo Ángel, está sin Ingram, sin Jones y están ahí con 7, 8 victorias consecutivas, ¿no? Claro, Herbert Jones, dices, bueno, no deja de ser un jugador de rol, ¿no? Pero, joder, Ingram se supone que es tu mejor jugador, tu segundo mejor jugador. Sí, segundo, es el primero, segundo, ¿no? El año Incluso pasado, bueno. pues se podría decir casi el tercero, porque si tú cuentas a McCollum y a Zion, o sea, podría ser
Bueno, McCollum yo creo que es el tercer espada, ¿no? En este equipo. No sé cómo irán de números y estas cosas. En teoría, Ingram y Williamson deberían ser el primero y el segundo espada. Pon el orden que quieras. Pero es que, joder, luego tienes a Alvarado, tienes a Graham. Toda la batería está de los jóvenes que he dicho, de defensores y tal. Murphy, Jones, Daniel, Larry Nance, Marshall. Joder, Marshall Sally también es otro hueso, un jugador súper intenso y duro. Jackson Hey, ya Geni juega, macho. Ya no voy a decir Willy. O sea, es que le veo una profundidad ahora mismo. No tiene ningún problema porque se les lesione dos, tres jugadores y siguen manteniendo el ritmo. Mira, está el Zion Williamson con 25 puntos, Ingram con 20 y McCollum con 17. Ahora mismo. Y el siguiente ya bajará bastante, ¿no? A 13, Valenciunas, 13 con 2. Ah, bueno, pero tiene, es que el que más tira del equipo es McCollum. 17 tiros. Es que McCollum un poco chuponcete. Las cosas como son. Es que, claro, tú ves a Zion, que es el segundo que más tira del equipo. Y es que tiene, claro, tiene un 60% en tiros de campo y un 62% en tiros de dos. Además, ver sus partidos y se ve, pues con un equipo joven, se divierten, se lo pasan muy bien. Buah. Yo los veo arriba, 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 Yo creo que puede ser como el año pasado Memphis, ¿no? Que nadie contaba con ellos que estuviese tan arriba y al final acabaron terceros. Sí, yo veo el mismo caso, Sí, porque yo creo que Memphis a lo mejor este año puede incluso dar un pasito más, intentar ser segundo, ¿no? Yo creo, bueno, no, incluso primeros, ¿no? ¿Quién sabe? Yo Memphis yo creo que va a estar ahí también entre los tres primeros y quizás Suns. Bueno, los tres primeros. Y además ahora Pelicans le toca dos veces Utah Jazz seguidas. Que se los tiene que pasar por la piedra las dos veces, ¿no? Y el problema de unos Pelicans es que yo pensé, pues, al final luego llega el playoff a la primera ronda, te toca Golden State Warriors o Clippers que andan por ahí abajo, Dallas y tal, y a lo mejor la ganan en primera ronda. Pero ya el año pasado a Phoenix se la pusieron muy mal, Sí. Y no estaba Williamson y bueno, era un equipo todavía recién construido, ¿no? Me da la tos. Pues nada, pues veremos a ver con dónde acaban los Pelicans en este caso. Bueno, veo a Ángel. Bueno, perdón, Ángel, dime. No, decía que si repasamos el oeste ya que estamos con... Ah, sí, venga. Sí. Un poco así, pero... ¿Ponerle la positiva, Ángel, o cómo lo hacemos? Como queráis. Venga, ponme la diapositiva. A ver. Que no sé qué orden está esto. Está casi abajo, me lo habéis ido poniendo, ha ido Daniel poniendo lo de los lo de los representantes tal y cual, pero ahí de todas maneras a Daniel le voy a decir una cosa, ahí se te ha olvidado el representante de Gobert. No, eso lo he puesto yo. Ah, lo has puesto. Yo me libro, estoy impugnado, ¿no? Es que el representante que el representante de Gobert solo lleva jugadores franceses, ¿verdad? No, o sea, sí, eso lo hablamos, Batum, Fournier y Gobert, según yo. Es que el otro día, por casualidad, acabé en la página de los agentes y me resultó curioso. Qué casualidad, ¿no, Ángel? Qué casualidad, sin querer. Bueno, la verdad es que estaba buscando quién era el representante, no me acuerdo de quién era, y acabé aquí con un listado y dije, hostia... Sí, es que, pero eso yo creo que ya lo miramos en un programa de hace ya a lo mejor un par de meses, que me resultó curioso que estuvimos hablando del representante de Gobert y que solo llevara a jugadores franceses. Uh-huh. Que además que creo que lo hablamos también, creo que fue cuando la final de Eurobasket. De Eurobasket, sí. Que también llevaba a Fournier. A Fournier y a Batum. A Batum, sí.
O sea, que es que claro, si tú fíjate, si con Gobert se saca más de 40 millones, con Fournier casi 20, y con Batum que será 11 o 12, creo recordar, ¿no? Sí. Ah, y de Víctor vas, según yo también es de Víctor. Pero bueno, ya con eso ya son 80 o 90 millones al año, ¿eh? Sus jugadores, y echarle un 10% que se gane él. Uf. Bueno, ahora ponemos la de los representantes. Venga, sí, venga, que nos estamos adelantando. Bueno, de la conferencia oeste ya le dimos un gran repaso a lo que son los Pelicans, que súper remontada, ya van en primero, vamos a ver cuánto dura. Nuestros compañeros dicen que saca el primero o tercero, yo digo que baja cuarto o quinto. Segundo, los Memphis. ¿Cuál? No, pero Daniel, ¿tú a qué equipos del oeste ves ahora mismo, a día de hoy, superiores que Pelicans? Que pueden estar por encima de Pelicans. Mínimo cuatro, me tienes que decir, o tres. Ah, mínimo, ah, fácil. Memphis, Denver. Es que el problema de los Suns es que a veces juega Booker y no juega Booker. Pero fíjate, los Kings, o sea, no es por lo de los Kings, pero están a tres victorias de primer lugar, ¿eh? Tres victorias. Sí, claro. Bueno, cuatro, pero derrotas tres. Ahí van. Nadie cree en los Kings, van en quinto. Bueno, en fin. Memphis, Suns, y si le echan muchas ganas, los Warriors. Muchas ganas le tienen que echar. Está difícil. Es que yo creo que los Warriors, ya hablaremos otro día de los Warriors, pero yo creo que han desmantelado un poquito, bueno, o no han sabido mantener el equipo del año pasado, ¿no? Sobre todo el banquillo. Es que los Warriors de definir la etapa de la temporada, siento yo, que ahí es cuando más le echan ganas. Pero sí, desmantelaron mucho. Yo los Warriors los veo, yo al final, un equipo veterano que ha llegado a la final, pues empiezan lentos, ¿no? Y luego lo que dice Juan Carlos, que yo creo que el banquillo lo han desmantelado. Al final se han quedado con jugadores muy jovencitos. Sí. Todavía. Sí, muy jovencitos, bueno. Y que el año pasado no han jugado prácticamente. Claro. Sí, porque Wiseman creo que estaba jugando en G-League, ¿no? Creo que jugó anoche o de noche en G-League. Sí, yo varios partidos. Toronto y el cuñado. El cuñado se enseña también. El cuñado, claro. Y el que se ha ido a Portland, el base. Gary Payton. Gary Payton Jr. Ese mordía atrás también, ¿eh? Sí, o sea, sí. Así que yo creo que les va a costar. Fíjate, es que pienso que si quieren aspirar a algo van a tener que moverse y fichar a un especialista defensivo. Sí, porque yo el año pasado creo recordar que estaba entre los cinco primeros de mejores equipos en defensa, cinco o seis, y este año creo que son el 19 o por ahí. O sea, que es que han bajado en ese aspecto bastante. Mira, el 14. Venga, Daniel, sigue repasando la clasificación. Ah, bueno, John Morant, jugando muy bien. Los Nuggets. Es que, bueno, en mi opinión, el oeste es complicado, porque del primero, como les comenté, al cuarto, que haya una diferencia de tres derrotas, es muy poquito. Y del quinto al que les gusta, onceavo, una diferencia de dos derrotas es muy poquito. Entonces, cada semana veo que cambia mucho, ¿no? Entonces, los Nuggets, cuarto los Suns, los Kings, no, el entrenador del año, probablemente, los Kings, quinto puesto, sexto Portland, séptimo Clippers, octavo los Warriors, noveno, ya se está empezando a bajar poco a poquito el Jazz de Utah, es lo que estaba esperando. Los Maps, 13-13, igual que los Wolves, décimo y onceavo respectivamente. Los Lakers, que probablemente iban hacia arriba, pero se siguen estancando en partidos claves, 11-15, igual que los OKC. Spurs, milagro divino, ganaron dos juegos seguidos. Y otro milagro más divino, los Rockets, ayer le ganaron a los Bucks, aunque usted no lo crea, Rockets le ganan a los Bucks, de Giannis, no sé qué. Y el lunes a Filadelfia. Ah, y el lunes a Filadelfia. Dicen. Qué mala suerte. En fin, este es el oeste, los Celtics arrasando, sin piedad, 21-6.
Bucks 19-7, en tercero los Cleveland 17-10, cuartos Nets 16-12, igual que los Sixers. Los Hawks estoy preocupado porque siento que hay partidos que los pierden muy feo, la verdad, pero muy feo, otros ganan, pero los pierden muy feo. Los Pacers ya están un poquito bajando, aprovechan los Knicks su racha de victorias, llevan octavo los Raptors y... la mejor racha de los Knicks del este. Ahí el dato histórico para los Knicks, aunque se lesionó Jalen Brunson, a ver qué tanto les dura la historia. Toronto Raptor 13-14, novenos. El Heat, que anteriormente ya tuvimos invitado, y pues va a la baja el Heat nuevamente, 12-15. Pero pues, los Bulls, milagro, otro milagro del señor, se puede decir. Ya en onceavos, recuerden, iban en treceavos. Ay, los Wizards siguen bajando. ¿Y qué digo de los últimos tres? Orlando 8-20, Hornets 7-20, Persotaneros, los Pistons 7-22. Ahí, ¿no? Bueno, están haciendo su trabajo, ¿no? Los tres últimos, ¿no? Muy buenos trabajos, Muy buen trabajo los Pistons. Yo creo que se equivoca, yo creo que Orlando va a subir y bastante. Pues está recuperando lesionados. Ah, pero ¿hasta qué puesto, Ángel? ¿Hasta el 11? 10, este 10 es mucho. Habrá que ver qué pasa en febrero. Bueno, esa era mi duda, porque Miami siempre decimos que se va a mover, pero no lo hace. Tiene que moverse, ¿no? Los Bulls en principio también se tendrían que mover. Y los Bulls también se deberían mover. Pacers va así, va a bajar, o sea, tampoco va a bajar. Poco a poquito sí va a bajar. Claro. Y los Knicks yo creo que también van a bajar un poquito. Tienen racha histórica, es lógico. Pero bueno, yo creo que de todos los equipos en reconstrucción, el que mejor pinta tiene de cara al futuro es Orlando, ¿no? Porque creo que tiene dos jugadores que sí que pueden ser jugadores franquicia, como Barner y Banchero. Banquero. Uh-huh. Y ahora pues han recuperado a Markelle Fultz y han recuperado a Cole Anthony. Y bueno, pues están recuperando poco a poco jugadores. Y yo creo que van a ir ganando partidos, De hecho, no sé. Y el equipo menos en reconstrucción, en mi opinión, son los Hornets, Los Hornets están muriendo lentamente. Bueno, los Pistons Hornets... mínimo tienen algo, Pero los Hornets, la parte de Ball, no cuento nada yo. Los Hornets van a... En febrero van a desmantelar el equipo. Ya te digo yo. Se nota mucho. Pero bueno... Orlando lleva ya lo desmanteló hace 2 años y ahora está en subida, pues los Hornets están en bajada. Y es un equipo típico de los que tienen que desmantelar en febrero. En febrero tienen que sacar todo lo que tienen, menos la Melo. Eso es. Todo lo demás yo lo pondría en el mercado. Pues imagínense un Wembanyama con la Melo, qué espectáculo. Daniel, problema. Te da un disgusto ahora mismo. No, ¿sabes por qué no? Históricamente, mi segundo artículo que escribí para Tiempo de Tres Básquet es la maldición de su majestad. Jugador bueno que va a los Hornets, no le va bien. O lo que ficha Michael Jordan, rara vez le va bien. Si quieres dar repaso de los jerseys, yo te lo paso de volada, así rapidito, de los Sixers. Bueno, vamos a ver esto primero. Las grandes estrellas. Estos sí que son las grandes estrellas. Estos son los que sí cobran bien, sin batallar. Pero yo me pregunto, ¿cuál es la comisión de un representante de la NBA? ¿Un 10%? ¿Un 15%? ¿Lo sabemos? ¿Cuál es exactamente? ¿O depende del representante? No lo sé. No sé. Y no sé si depende también del estado donde el jugador, porque según yo depende, se cobre impuestos. Esa es mi duda también. Pero bueno, fíjate, el primero tiene esta temporada en salarios 561 millones. Suponiendo que gane el 10%, se lleva 56 millones. Así. Y Chris Rich Paul, que tan famoso, es el segundo. Yo lo llevo aquí. El que encajó a Toscano los Lakers, gran estafa. Lakers cayeron muy feo. En fin, continuamos.
Pues mira, aquí hay unos cuantos jugadores Jeff Schwartz. de Jeff Schwartz. Pues te das Oye, una pregunta. sabe vender muy bien. Este es el señor amo y señor, ¿eh? Es este. Hombre, Fíjate los nombres. no, 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 yo solo Nombre. me fijaría, perdona, Daniel, en Kemba Walker. No, DeAndre Jordan, cheque el dato. Bueno, también, también, también. Oh, No, es bueno el tío, ¿eh? Andrew Drummond, Blake Griffin, fíjate los nombres. Griffin ya va a la baja, ¿no? Pero Y Brandon Ingram y Brandon Nicolás Ingram, James Jokic, Wiseman, Wiseman. Murray, Oiga, Kevin Love, Zubac, chequen, si checan la lista que tienen aquí, ¿qué tienen en común casi todos los jugadores? No, sin ofender a los jugadores, ¿no? Son muy inconsistentes y muchos lesionados. Si se dan cuenta en su carrera. Fíjense lo que tiene. Sí, pues mira, tiene a Blake Westbrook. Griffin, a Ah, Kemba por eso te Walker. digo, o sea, Oladipo lesionado. O Ricky, sin ofender a Ricky, se lesiona mucho. Sí, McCollum se lesiona mucho. O sea, Wiseman también tiene ahí. qué curioso, ¿no? Qué Saric. curioso este representante, ¿eh? Es bueno haciendo Bueno, contratos. vamos a ver a Rich Paul lo que tiene. Es la Kevin cara de Walker. Rich Paul. A Exacto. John Wall, macho. Este es bueno, ¿eh? Este es bueno. LeBron, Anthony Davis, Lavin, Ben Simmons, Aaron Fox. Es que es bestial este hombre Era, también. tiene el hijo de Pippen también. Probablemente entonces Cam Reddish puede llegar a los Lakers si tiene a Rich Paul. Ya es que todos ahí. Y Carredis está en el mercado ahora mismo, ¿eh? Cam Reddish está en el mercado. Tiene a ¿Sabes? A ver. DeJounte, el de Hawks. Fíjate que, por ejemplo, al Lonnie Walker está en Laker. O sea, que es que muchas veces los representantes ya sabéis. O sea, alguno de esta Sí, lista puede sí. acabar en los Lakers perfectamente. Espero que no sea Maxi en un futuro, porque me da miedo, ¿eh? Me da miedo. Sí, Tiene bueno, a Maxi, ¿eh? en el anterior caso, ¿no? Tú debes darte cuenta que los representantes te mueven una pieza de este tipo. Oye, pues mira, si me consigo colocarme a Toscano, pues LeBron te renueva por 2 temporadas, ¿no? Ya me cambiaré yo a LeBron para que te renueve, ¿no? Claro. Eso. Por ejemplo, uno que ha sonado mucho, Jordan Clarkson. Ya, Carlson, sí, O de Reddish, Utah. pues son dos jugadores que pues, muy fácil podrían acabar aquí. Enrique. Pues Y mira, luego como tiene está. buenos jugadores, perdón, como tiene buenos jugadores, tiene jugadores. Hay más. Continúa, Ángel, perdón. Lo Que que no no, sé que. si. Perdón, Ángel. No, que decía que ya que habéis dicho de Gobert que está buscando el representante, es el top 26 de representantes. Boana Ndiaye. Sí, pero es el Y número 20, pero el 26 porque ese solo tiene ese por tres. dinero, ¿no? Por Rudy dinero Gobert, de. sí, es por esta temporada 70 y casi 77 millones. Rudy Gobert, Nicolás Batum, Fournier Alvado sea y el señor. Chima Moneke. Este sí no sé ni quién es. Sí, a Sí, Moneke, el de Moneke es de Sacramento. Sacramento. De Sacramento. El año pasado Sacramento fue en la Manresa. G League. Estuvo Sí, el año pasado en Moneke. Manresa jugando. Pues Fue el, tiene creo esos que, creo que cuatro. fue MVP de la Eurocup el año pasado. Bueno, pues estas son las verdaderas estrellas de la liga, los que manejan los hilos. Las que manejan los traspasos, si te das cuenta, ¿por qué este jugador se fue para allá si no tenía? Ah, pues ahí está la solución. Gracias al representante. Pero vamos, que eso también pasa en Europa, ¿eh? Muchas veces a lo mejor tienes un representante que te monta el equipo y ves el equipo de 12 jugadores y 8 son del mismo representante. O sea que no es nada nuevo. Bueno, Daniel, como habías preparado unas camisetitas de los Warriors y hemos retrasado el programa de los Warriors, te hemos traído aquí una para que opines. Ah, de los me traes de los Sixers, con mucho Sí. gusto. Hablando de los Sixers, bueno, remontamos, los Sixers usan los colores de la bandera norteamericana y sus 50 estrellas, pero ellos son modestos y solo usan tres a los costados. Bueno, aquí estamos viendo las tres tradicionales de los Ah, Sixers de toda pero la vida, la azul, la blanca y la roja.
Sé que son bonitas. Son bonitas. Bonitas, muy bonitas. De hoy, gracias, y aclarando el tema, que cambiaron este diseño tradicional moderno. Las que tenían antes cuando jugaban Noel, Michael Carter Williams, me gusta. No me gustaba, y no me gustaba, y nunca me gustaba. Estas son bonitas. Bueno. Estas tres son bonitas, son las clásicas, pero son bonitas. A mí el azul, siempre digo que la, como además me gusta el azul, es mi camiseta favorita. Y ahora ya voy a traer cosas diferentes. Ah, bueno, de las tres, voy a explicar, ¿no? La primera de la izquierda, para el que no conozca, la nueva que sacó Nike, la City Brother Love, donde Joel, si se la pone, se hace modo Superman Hall versión 3.0, mete casi 60 puntos. Claro, es horrible el jersey, pero Joel juega muy bien con él. Es muy feo el jersey. El segundo es un clásico de Allen Iverson, diseñado por Champions. Muy bonito. El tercero es de Dr. J, no puedo dar mucha explicación, es bonito, rojo. También lo hizo Champions, muy, muy bonito. Y el último, que es versión Iverson, pero lo usó Will Chamberlain, no me gusta, es modo bestia, está muy grandote, y lo que diga Phil abajo nunca me ha gustado, pero el conjunto del uniforme es bonito, ¿eh? El de Will Chamberlain, blanco arriba, todo rojo abajo, es bonito, el jersey no me gusta, el conjunto es bonito. Yo estaba, pues bueno, la de Dr. J y Iverson, pues son las clásicas. Son sí, bonitas, bonitas. Son monas. Y la de el amor fraternal. Es que Sosilla, yo la veo Sosilla. Uy, Sosa, vamos. Estás siendo generoso, Ángel. Te pones los colores ahí. Es fea, dilo, es fea. Yo no, ni. Es que es Sosa, es una camiseta que tú la ves y no te la compras, porque es Sosa. Te cuesta 100 y pico euros y dice, esta sosería no me la voy a comprar. Yo creo que no. Pues es que si te cuesta casi igual que la de Dr. J, pues dices tú, oye, pues la del Dr. J, ¿no? No, la de Iverson, por ejemplo. O la de Iverson, o sea, sí, ¿no? O sea, mil veces. Y bueno, y ahora traigo unas... Ah, me traes buenas ediciones, ¿eh? Fíjate, en mi... Si me hubiera tocado hacer el programa de los top 3 mejores jerseys y los top 3 nefastos de los Sixers, te pongo dos de estas, pero la primera no. Te voy a decir por qué la primera no, la de la izquierda. La primera representa a los Sixers, su logotipo de la arena del centro. Los colores usados mucho estos, los... bueno, te voy a ser sincero, parecen de kindergarten, las rayas son raras. Sí. El número es raro, no encaja en Sixer, pero es con lo que es sus 80, su arena, pues como eran los Spectrum. Colores en el Spectrum. Sí, el Spectrum, o sea, es, me olvidé de la arena, representa eso, no es fea, es rara. Si le quitas los costados y le dejas ese color naranja, sí o no, parecen a los Knicks. No me vas a negar que sí. Sí, parecen a los Knicks, pero... A mí la camiseta, hombre, ya lo que tú has dicho no representa mucho a los Sixers, pero la primera camiseta a mí sí me gusta. Ah, sí, bueno, representa al Spectrum en su tiempo, sí, pero a los Sixers no. Claro, claro. Claro, eso sí. Bueno, la segunda es una muy mala idea de nadie, lo he dicho. En un equipo, si ocupa representar tu ciudad, no ocupas poner una ciudad... Con líneas y patrones feas, ¿no? Que es la del medio, la de color negro. Mejor vas a poner un símbolo como la otra que vamos a hablar, pero puedes poner una catedral, puedes poner un símbolo histórico. No, ¿por puedes qué? Poner porque, el skyline, ¿no? De Filadelfia. El skyline, sí, o sea, es un ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, esta se ve sosa porque el número arriba, el contexto de la tipografía de Filadelfia, dices, oye, ¿qué es Filadelfia? Parece la marca de los quesitos, esto, un anuncio de la marca de los quesitos. Si le quitas lo de arriba, el número, parece un anuncio de la marca de los quesitos, sin ofender a los X, pero es cierto. Yo no la compro, es fea. Yo estoy en contra de que el número vaya arriba y el nombre abajo. Es nombre arriba, número abajo. Siempre, siempre, siempre. Pero bueno. Y la tercera... Ay, Nike.
Nike empezó, fíjense, el color crema en los Sixers es muy bonito. El jersey color crema en los Sixers es muy bonito. Después decidieron sacar algo de la campana. Sí, es algo representativo de Filadelfia. Pero no me... La campanota y el número están horribles, o sea... Horrible. Esperaban dar el campanazo y le salió mal. Sí. Fíjate, este jersey, el color crema, que diga Sixer al costado con la tipografía del primer jersey, o sea, pero con los números, la primera tipografía del jersey que estamos viendo, pero en azul, quedaría muy bonito. Nike, si no escuchas, ya te di una idea, no batalles mucho. O sea, ok. Estas tres son de las más feuchas. Oye, Ángel, si te regalaran la de la campana esa de Joel. Hombre, un regalo no lo desprecia, pero. Ah, no, pero te la pones. No, me la compré. Ah, no, no te la pones. Fíjate, van a ir a la calle. Y el señor, ¿por qué usa una campana con el 21? No, no te dice nada. Pues, y sea, Embiid. ¿Quién es Embiid? Campana 21. Pero eso de la NBA. Sí, es fea, sí, macho. Es que vaya. Es de las peores jerseys, en mi opinión, de la historia, esta de la campana. ¿Habrán despedido al que la diseñó o al que la aprobó? No, le dieron una segunda oportunidad y hizo la de Amor for Eternal. Pues... Hizo la de City. No se quiso complicar la vida, ¿no? Dijo, vamos. Espérate, voy a checar, Ángel, quién diseñó el jersey. Es que en la página donde yo checo los jerseys, a veces sale el diseñador este. Mira, el jersey ese es de la temporada 2021. No dice diseñador, pero probablemente sí lo hayan despedido. Probablemente sí lo hayan despedido, ¿eh? O le dejaron hacer otro diseño. O lo han ascendido, ¿no? Para que no haga ninguna más. Pone anónimo. Probablemente. Bueno, vamos a jugar un poll de esto. Como sea. Venga, dale, ¿no? Sí. Bueno, para los que no están escuchando, Potel es adivinar al jugador. Si queden verdes, como no lo están viendo, pues síguenos en Twitch que está esperando, ¿verdad? Gracias. Y si ya no estás viendo en Twitch, la repetición te agradecemos. Estén verdes, que latinamos, amarillos, que estamos más o menos, y blanco, es que estamos más perdidos que en el desierto. Ok, vamos a continuar ahora sí. Tenemos 8 oportunidades. Yo creo que hoy Embiid se merece... Hoy se merece el pot, el Embiid. Vamos a ver. Arrancar. Arrancar, vale. Sí, vale. Pues venga. Muy bien, el Joel. Las dos opciones, es del este y de la misma conferencia. Del Atlántico. Sí, bajo, es mayor en edad y tiene un número bajito. Más de 28. ¿Cogemos a alguien de Boston, Smart o algo así? Smart, venga, pero Smart tiene. Es que no sé cuántos años tiene Smart. Más de 28 sí tendrá, ¿no? Sí, o venga, por Smart, a ver. Sí, pones más. Marcus. Uy. Es un base, ya sabemos también. Ah, es no que nos salió. Es que nos salió mal, no vimos el número de Smart es 36 y es menor de. Hazlo bueno, para arriba. Esto es ir diciendo ahora un base del Atlántico. De Toronto. Número menor de. Van Vliet, puede ser. Van Vliet, venga. Vamos a poner Alfred. Vamos a poner Alfredo. A ver. Ah, mira, mide exacto que el Fredo, ¿eh? Sí, o sea, chiquitín y no es de ni de Boston, ni de Toronto, ni de Filadelfia. De Brooklyn. De Brooklyn, el base... No será el Irving, macho. No, pero el yo creo que mide un poquito más de 6-0, de 6-0, ¿no? Un poquito más. Oye, pero tiene que ser muy bajito. Está en la misma conferencia los Knicks. Los Knicks, puede ser... No. Mira. Ah, mira, es de Nets. Es de Nets. Estamos bien, es de Nets. Hay quien es chaparrito de los Nets. Chaparrito, el australiano, el... Joe Hart, no. No, el australiano... Seth Curry. El que estaba en Spurs. Patrick Mills. Patty Mills.
Patty Mills. El Patricio Mills. ¿Eh? Patricio Podría Mills. Ser una opción. Probamos. Sí, venga, por Mills. Es el único más lógico que nos queda. Sí. Sí. Ah, está bien. A la muy quinta. Bien. No era fácil. No era fácil. Le no, no, era mucho complicado. Era complicado, ¿eh? Era muy... Pero nos estamos haciendo unos profesionales, ¿eh? Ya vamos. Me acuerdo los primeros que dábamos ahí muchas vueltas. Y a los primeros éramos modo Hornets o ya vamos mejorando. Ya. Pero bueno, yo creo que el truco es primero adivinar la división, la conferencia, luego la división. Y según vas diciendo nombres, te vas dando pistas, claro. Sí. Ya. Y yo creo que además es bueno empezar por un pívot o un base. De todas maneras, bueno, también pienso que 8 oportunidades me parecen muchas. Demasiadas, sí. Es que 5 es justo. Algún día suelto lo hago y siempre sí. Lo adivinas, terminas claro. Adivinando. A lo mejor estará bien por 6, 7, alguna menos. 3. Hombre, Jacobo necesita 2, ¿no? 2. No, no, la última vez que vino hizo 5. Sí, hizo 5, sí. Sí, hizo 5. Sí, pero porque no quiso abusar. Ah, sí, dijo, quede muy bien. Ya. Bueno, ¿ahora qué te ponemos? Ponme... Hombre, pues tiene aquí el frío-calor. Ponme el frío-calor, así no me leo rapidito, no pasa nada. Las estrellas de ahí para enfrente, NBA, vale. Las stars de la NBA. Ok, NBA on fire y más frío que la Antártida. Lo voy a pasar rapidito porque ya hablamos de la conferencia. Los Pelicans de los 10 partidos, 9-1, gente. Ahí lo que nos están escuchando, 7-0 los Pelicans. Zion al final del partido burlándose de los Suns a mesa jugada y lo sigo diciendo, se calentó de más los Pelicans, los Suns parecían los verdaderos Solens que le iban a pegar unos buenos trancazos al Zion, pero al final no pasó a nada. Segundo Memphis, ya Morán, muy bien. Los Knicks, históricamente un 4-0, como dice el dicho, aunque usted no lo crea, pues sí, créalo. Los Nets 3-0 y un 8-2. Me da mucho gusto. Los Magic, 3-0. ¡Wow! Mira los Magic, ¿eh? Los Magic, ¡wow! 3-0, ¡wow! Saliendo del frío de la Antártida. Y por último, aunque no lleven muy buen récord, llevan 8-2. Bueno, son los mejores, ¿no? Los Celtics. 8-2 de los últimos 10, pero es on fire, ¿eh? Muy bien. Más frío que la Antártida, pues, aunque hayan ganado 2 seguidos de los últimos 10, pues, 2-8, los Spurs, pues, siguen siendo fríos. Los Hornets, que ya están pensando a ver si ya capturan al Víctor, 0-5. Los Wizards, que ya quieren hasta sacar a Kuzma, 0-6. Y los Suns, ¿qué le pasó a los Suns? 0-4. Esperemos que mejoren, porque la semana pasada estaban en on fire, hoy se enfriaron. Muy feo, muy feo. Sí, sí, han bajado del primero al cuarto, ¿no? Del de golpe, sí, de golpe. Una semana, desgraciadamente. Sí. Y los Nets muy bien, Brooklyn muy bien, desde que se cambiaron a Nash por el Bout. El entrenador, Bout, ajá. Muy bien, ¿eh? O sea, ahora van, creo, cuartos, ¿no? A ver, cuartos, sí, del este, ¿no? Sí, sí. Están siendo un equipo bastante más consistente que con Nash. Es que Nash siempre hemos dicho que era un pésimo entrenador. De todas maneras, yo creo que también este año tenía mejor equipo que el año pasado. Pues yo pienso al revés, ¿eh? ¿Sí? Empiezas menor. Esta temporada siento que Kevin está haciendo mejor que se pueda para que gane el equipo. O sea, la verdad. Pero si en nombres es menos. En nombres es menos. Sí, porque hay nombres al menos, pero a lo mejor también tienen más especialistas que a lo mejor lo que necesita el equipo, ¿no? Probablemente sí. Sí. Bueno, de aquí sorpresas para mí, los Knicks y el Magic. ¡Wow! 3 victorias aquí. ¡Wow! Con Ball Ball haciendo highlights. ¡Wow! Y Magic no va a acabar aquí, ¿eh? Ah, no, no. Ahora que parece que están recuperando jugadores, mira, para arriba. Los 3 próximos partidos de Magic, los 2 siguientes son contra Celtics. Ya se acabó su racha probablemente. Y el tercero contra Atlanta.
O sea que. Sí. Probablemente ya se le acabó el on fire, pero. Bueno, el próximo es Atlanta, lo estoy viendo aquí. Y luego van dos en el campo de Boston, que seguro que ganan Atlanta, uno. Claro, Atlanta, dos contra Boston y otra vez Atlanta. Oye, los quisiera tres. Ver el partido Ball Polar Horford, ¿eh? Estoy ansioso a ver un minuto. Atlanta, Boston, Boston, Atlanta y Houston. Y luego San Antonio. O sea, mira, ya. Van a empezar Antártida probablemente y lo agarren o Fire la próxima. Seguro que ganan una Atlanta, una Boston, ganan a Houston y ganan a San Antonio. Bol con 30. No es cierto. Sí, hombre, de esos seis que hemos dicho, fácil por ganar. ¿Pueden ganar la mitad? Tres bastante asequibles, digamos. Yo creo que puedo ganar 3-3, ¿eh? O sea que. Oye, y hablando de Knicks, tips salvando el puesto por mientras. Salvando el puesto por mientras. Así lo sentará a Fournier y los Knicks subir. Sí. Bueno, a Fournier y algunos más, ¿no? Sí, algunos más. Y algunos varios, sí. Y algunos más. Está haciendo una rotación de. Muy poquito. Ya. De 8, 7 a lo mucho. Sí, pero bueno, pero es que yo siempre lo digo, si es que si tú sabes que Fournier no es de tu cuerda, lo has probado, me parece demasiado, una temporada y un mes de este o dos meses de esta temporada, si es que si tú en los dos primeros meses de la temporada pasada ya sabes que no te funciona, ya te pasó con Kemba Walker, aparte de que físicamente no esté muy allá. Con Kemba Walker no tuvo piedad y con el Fournier, yo creo que más que nada por el salario que cobra, pues le dio más oportunidades, pero Fournier. Y ya, últimamente tampoco saca a Cam Reddish ni a. No. Ni a Ross. No. Pero bueno, Ross sí que me extraña más porque sí que es un jugador de su cuerda, ¿no? Es de su confianza, Ross. O sea, me extraña más, pero por ejemplo, de Cam Reddish, que a mí, yo ya lo dije en el programa pasado, que venía con una vitola de buen defensor y de Atlanta. Que no lo quiera. Vamos, es lo que estamos hablando. Pues a lo mejor le puede venir bien a un tipo Lakers que está también buscando traspaso o algo así. Y si tampoco quiere a Rose, en su caso jugar, pues que piensen traspasarlo, porque Rose como base es el cualquiera segunda unidad te da, te aporta. No es super Rose, pero aporta. Y una noticia que ha salido últimamente es que los Lakers querían a Bogdanovich. Sí. El de Detroit, ¿no? El renovado, o sea, de dinero. Oh, sí. Es que está haciendo unos partidazos tremendos, ¿eh? Sí, de más de 20 puntos, ¿eh? Yo creo que era 23, 24 de media, ¿no? No sé, me está enchufando los últimos partidos a lo bestia. Mira las estadísticas. Lo que pasa es que estoy viendo que está en 19,5 millones. Sí, pues es demasiado. Según yo, sí, lo renovaron por 20, por 12, ya, 2 años. Bueno, como no metieran a Westbrook en algún encaje, o se deshacen de Patrick Beverley, que es que para qué coño la habrán fichado, tío. No, siempre se estaba diciendo de Beverley, que quieren quitarse a Beverley y a Nan. Y Nan, sí, que total, no juegan. Sería lo mejor para ella. Beverley son 13, Nan 5 o 18,2, perfectamente. Claro, le metes una ronda del draft. Le metes un pick y se llevan a Montano. Mira, y hay una solución. Hay una solución, mira. Richardson se quiere ir, ¿verdad? O McDermott. Se pueden ir a Spurs, uno de los dos, te cambió un pick, recibo al Pat, Beverly, lo corto, todos ganamos, ¿me entiendes? Todos ganamos. Os quedáis a Westbrook y deis a los dos, ¿no? Y deis a los dos. Westbrook lo tenemos en la banca. No, Westbrook da números, pero no ganamos. Se vende la próxima temporada. Subimos el rating de jerseys. Todos ganamos. Lo que pasa es que para encajar a Westbrook tenéis que dar bastante más. Ah, claro, eso sí. A ver, son 44, 47 de Westbrook. 13 y 12 de estos dos son 25 y pico. Tendrías que meter 30. 28, 29 millones, mínimo. Perdón, 38, no, más de 35. Buah. Tendrías que dar a Poel, a Zach Collins, bueno, y a Popovich, imposible. Hace falta. A Popovich nomás lo cambié. Se compensa.
Bueno, salvo que bueno, que San Antonio tenía espacio, ¿no? Sí, Sí, tiene tiene mucho espacio. espacio. Sí, entonces yo creo que con menos se encajaría. Venga, siguiente. ¿Cómo ¿Qué más quedamos? quieres? No, tú sigue, yo me voy como guión, como rápido y furioso, como la Pues película. venga, que esto te encaje. Ah, I love this, I love this. Ok, la carrera por el primer pick, que recuerden, hasta que se acaben los playoffs, vamos a hacer al final vamos a hacer un video recapitulatorio, juntando todos para ver cómo se movieron todos los equipos. La semana pasada, dando la pelea ahí el Magic y los Rockets, Spurs y Detroit, quintos Hornets, sextos los Bulls y séptimos el Thunder, así resumidamente, esta semana. Ay, ay. Esta semana, como me dicen, tienes muchos equipos. Ah, pues ya desaparecimos a los Bulls, porque los Bulls están ganando. Pero luego me quedé pensando: los Lakers apenas tienen 11 victorias, los Bulls también, los Thunder apenitas. Pero todos los demás del Magic no llegan a 10. Entonces, los Hornets están liderando con los Pistons la carrera por Victor y Scott. Los Spurs, pues lógico, ganaron dos. Y los Rockets también ganaron dos. Entonces, pues se van atrasito. El Magic gana tres, pues más atrasito, ¿verdad? Y el Thunder poco a poco está escarbando, ¿eh? Para llegar a la carrera por el primer pick. Aclarando, los últimos que casi siempre están al final, probablemente la próxima semana ya no estén. Pero también hay sorpresas que aparecen nuevos equipos aquí. Así que, pero ya la carrera por el primer pick, ya mínimo hay cinco candidatos que ya se están enfilando poco a poquito, ¿eh? Ya hay cinco. Washington, como se descuide, va a aparecer aquí pronto. Va a aparecer. Sí. Tenía dudas si ponerlo, ¿eh? Tenía dudas. Pero lo dije, Washington tiene casi el mismo récord que los Lakers. Entonces, si pongo Washington, tengo que poner casi también. Entonces, no pude. No pude. Yo Era creo justo. que los cuatro últimos, esos van a ser los cuatro últimos, casi seguro. Poco se va a Sí. mover. Spurs, Hornets no van a ganar nada. Detroit depende de cuando vuelva Cunningham. Y Rocket puede que sea el cuarto por la cola. Oye, dale una simulación, ¿no, Ángel? Bueno, le iba a poner esta y ahora la Ah, bueno, simulación. vale. Ah, bueno, así voy a resumir el mock top 5. Mire, he buscado en varias páginas, por lo que nos están escuchando, el draft, todas las semanas las hablamos. Es Amet Thompson en muchas páginas, ya no es tercero. Lo sigo poniendo en la que yo encuentro, que es el Tancatón, que sigue tercero. Pero veo que el Tancatón no actualiza mucho lo del mock. Y dije, yo me voy a ir a otros lados, no voy a decir las páginas. Amet Thompson en otras páginas de mock, ESPN, CBS, entre otras, aparece séptimo o octavo. Amet Thompson probablemente vaya a la baja. Thompson, a ver, ¿dónde está aquí? En esta que yo la suelo mirar. Está en octavo, en esta que yo O la suelo mirar. sea, sí, entonces Amet Thompson va a la baja, probablemente sea por el equipo donde esté el Overtime Elite, como les comento, una liga semiprofesional, puede decir, de los mejores estados de Estados Unidos, puros jóvenes para desarrollarse en la NBA. Que Amet Thompson probablemente, si tiene el gran talento, hubiera fichado mejor la G League, que siento que lo desarrollan mejor. Claro, en eso habla también, ¿no? Bueno, Nick Smith, en mi opinión, puede ser el tercero o el cuarto, y Brandon Miller va hacia arriba. Va hacia arriba. De ahí en fuera hay jugadores muy buenos de Duke, de Kentucky, Tennessee, a UCLA, pero el top 5 veo que no cambia mucho. Pero como les comento, en mi opinión, Amet Thompson va a la baja y probablemente siga yendo a la baja. Dentro de sus highlights y va a la baja, ¿eh? Va mucho a la baja. Qué mala onda, se puede decir. Yo creo que poco se va a mover hasta que no esté más cerca o salvo que haya alguna lesión así grave de Una alguno. lesión muy grave, sí. Pero Scott Henderson, he visto uno que otro partido en Late Night, en la G League. Muy bien, ¿eh? Bueno, gente, ahora vamos a hacer la típica simulación, un clásico, ¿no? Un Un clásico. clásico. A lo mejor os pongo Un por ahí. clásico. De Tancatón. Tancatón. Y pues venga, le doy. Todas las semanas hacemos Vale, una dale. simulación de quién va a ser el número uno de la lotería. Vamos, Spurs.
Ah, qué Spurs, hombre. Bueno, Spurs, sí, primero Rockets, milagro, porque nunca habían ganado hasta ahorita. No, terceros, los Dallas Mavericks, a este tancatón, se cae siempre, nos das resultados muy randoms, pero bueno. La verdad es que sí, ¿eh? Sí, muy randoms, ¿eh? Dallas ha subido 9 posiciones. Siempre hay alguna sorpresa, ¿eh? Sí. Los Pelicans, afortunados se podrían decir, claro, pero todavía falta mucha temporada y desgraciadamente para los que están tanqueando, Detroit, Charlotte, pobrecito, muy a la baja. Es que tú fíjate con el equipo que tiene ahora mismo este New Orleans y te le das un número, que es el número 5, número 6. Un Brandon Miller o Nick Smith, aguas. Oh, sí, no, da miedo. Por eso te digo que ahí tiene mucho ganado ahí este, como siga así, Lakers, ¿no? En este caso, fuera de playoff. Si se llegasen a lesionar la ceja y LeBron no da el ancho y no saben cómo traspasar Westbrook, Pelicans son los mayores ganadores. Esta temporada, si no van el campeonato y mínimo tiene un top 5 de draft, aguas. O sea, incluso un top 10. Tú fíjate, quedas primero entre los tres primeros de la costa oeste y te llevas un top, quedas entre los cuatro primeros y te llevas un top 10 del draft. Pues es un win-win, ¿no? En este caso, ¿no? Para Pelican. Sí, para Pelican. Claro, para Pelican, porque Lakers no, hombre. Para Lakers no. Continuamos, Ángel. Venga. A Chile, porque siempre le traemos las estadísticas. Gente, Jaden Hardy, Luciano. Yo quiero hablar de Hardy. Quiero hablar de Hardy. Ah, pero Kemba Walker lo ficharon. Ahora sí le damos el turno a Ángel, que va a hablar de Hardy. Claro. Es que debutó Kemba Walker con Dallas. Ah, sí. 20 minutos. Jugó 20 minutos. 19,3, casi 20 minutos, 8 puntos. 2 rebotes, 1 tapón, 5 asistencias, un 2 de 5 en tiro de campo, 0 de 2 en triples. Y ese mismo partido, es que ese día no jugó Luka Doncic. Y bueno, perdieron de 30 y algo, ¿no? 35 por ahí. Casi 30 puntos, por ahí, alrededor de 30 puntos con Chicago. No más. Y también jugó Hardy. Casi 23 minutos y metió 15 puntos, que era lo que yo decía, para darle minutos a Kemba Walker, dáselos a Hardy. Fíjate, y jugaron los dos, ¿eh? Fíjate las diferencias. Claro, perdiste casi 40 puntos, pero las diferencias. Este chico tiene muchos puntos y yo creo que es un absurdo dar minutos a Kemba, ya. Bueno, ¿qué más? Luca Garza. ¿Por qué batallan con Gobert si está Luca Garza? Bueno, en fin. Bueno, es que yo soy muy fan de Luca Garza. Kenny Lofton Jr. Sé que los Memphis están muy, muy bien. Pero no dudo que Kenny o Lofton Jr. en playoff lo podamos ver. Si hay lesiones o algo, probablemente, en media temporada. Charik Cooper resucitó. Ahí está jugando bien. Trevelyn Quinn, muy bien. Otros destacados. Preguntaste por Moneke. Moneke es de los mejores en rebotes en la G League. El Chima Moneke. Está 11.4. En asistencias. Uy, curiosamente ya no está David Thompson en asistencias, ¿eh? Me preocupa. Yo soy fan del hijo de Thompson, por ni modo. En bloqueos, Bruno Cacoblo de México, wow. Shaquilla Harrison sigue siendo líder en robos y no lo usa en defensiva. Y fíjense, titular anotando más del 70%. Y tira mucho, Ángel, sí tira mucho. Y ahí Okafor, 71.7 campo. Oye, yo siempre te he dicho que Okafor, mano, tiene para aburrir, ¿eh? Y fíjate, los de México, cualquier equipo puede agarrarlos, o sea, y ninguno han agarrado. Me da un poco de tristeza, la verdad. Me da tristeza. Y el chico es como un poco lento de movimientos y tal, pero la verdad es que tiene una mala. Pero en el pivot es bueno, ¿eh? El pivot es bueno. En lo que cabe. A mí me sorprende que este chico no haya, no te voy a decir triunfado a la bestia, pero
Sí que era muy blandito en defensa y estas cosas, pero joder, para tener ahí de como pivo suplente equipos de estos que te faltan puntos para que salga a la segunda unidad, a mí siempre me ha sorprendido, lo de Okafor. ¿Se continúa? No, no, ya ves. Ah, no, no, la siguiente. Ah, la siguiente, vale. Venga. Sí. Miren, como el top 25 no cabe en la diapositiva y el top 20 apenas cabe en la diapositiva, pues dije, no, pues top 15, ¿verdad? De la NSW. La semana pasada es el de la izquierda y el de la derecha es el de esta semana, este día exactamente. Houston, aunque haya perdido, sigue en primero. Sorpresas, sorpresas. Baylor bajó del sexto al doceavo, sabiendo que Baylor fue el campeón de la temporada pasada. He ahí el dato, le ganó a Gonzaga. Ok. Entonces, ¿qué otra sorpresa tenemos? Tennessee sigue, sube 6. Kansas Yukon sube 6. Arizona bajó 6. Maryland subió 9, mi respeto a Maryland. Equipos que recomendamos ver, si tienen la oportunidad de ver NCAA, también lo pueden ver por la plataforma de YouTube. Estamos también en YouTube. Está gratis, pueden ver los partidos, no batallen mucho. Vean a Texas, tiene muy buen poste. Vean a Tennessee, muy buenos guards. ¿Quién más lo recomiendo mucho? Kansas. Perdón, muy buen Kansas. Entonces, muy, muy buen, interesante la NCAA. Cambia mucho, ha habido sorpresas. Qué curioso que con eso del top 15. Curioso. Temporada pasada estaba en primero. Desgraciadamente está bajando. Tú lo que querías, dejando 15, que no salga Kentucky. Ya nos conocemos. No, no, no. Fíjate, con Kentucky me preocupa mucho, ¿eh? Tiene mucho talento y está bajando demasiado, o sea, demasiado. Preocupa mucho, mucho, mucho. Y he visto el básquetbol de Kentucky, les falta hambre, ¿verdad? Mucha, mucha hambre. Bueno. ¿Qué más tenemos? Ah, tiempo de cine. Bueno, hace 2 semanas recomendé la de Blue Chips, con Shaquille O'Neal, Penny Hardaway. La semana pasada recomendé Like Mike, donde un niño se encuentra los tenis de Jordan, de NCAA, y se hace mejor que Michael Jordan. Y hoy recomiendo Hoosier, una película ambientada en los tiempos ya ajenos, donde los Pacers curiosamente usaron este jersey, el rojo de arriba, shorts amarillos. Es feo el jersey, no voy a mentir. No, no, el chandal es de la época setentón. Pero la película es muy buena, es comedia, es drama. Este entrenador es de los mejores en el cine. ¿Por qué? Resumidas cuentas, ese entrenador, un entrenador asistente muy bueno, hace faltas técnicas para que lo saquen y el asistente dirija el partido. Estando, o sea, es curiosa, le recomendamos Future, es muy buena. Yo siempre doy reseñas, pero nunca les cuento la película. Esta película sí que me gustó. Bueno, la he visto un par de veces y me gustó. Ahí hay una escena que me gusta mucho, que llegan ahí a unos partidos finales y tal, y van a un pabellón de estos enorme y les hace medir la altura del campo, la distancia del tiro libre, no sé qué, tal, y dice, bueno, pues es igual que en nuestro campo. Como para quitarles presión, ¿no? Sí. No sé si os acordáis de esa muy escena. Muy buena escena. Sí. Me parece muy buena. Sí, ¿no? Es una de las mejores películas de baloncesto, ¿no? Que hay, ¿no? Lo que pasa es que tiene muchas incongruencias y, o sea, hay muchas cosas que no sucedieron en la realidad. Bueno, está dramatizado para el cine, entiendo. Sí. Pero ya cuando empiezas a investigar un poco más sobre la temporada de los Hoosiers, pues ya te das cuenta de que hay algunas cosas que están dramatizadas, ¿no? Para el cine. Hoy traje una película más cinefilera, se podría decir, más conocedora, sí. Porque el Light Mike me dijeron que no, entonces dije, No, es que no, Light Mike, la verdad es que no. La recomiendo. Si tienen un día, una hora y media desocupada en su vida, vean Light Mike. Es muy bueno ver a Steve Nash actuando feo. Iverson actuando la de la feo. Semana pasada no nos convencía. Ah, ya.
Voy a ver si está en alguna plataforma de estas que tengo yo en casa y se lo voy a poner ya que con la niña, ¿no? A ver, para verla Ah, con ella. recomendar a verla con es para niños también, es muy para Claro, niños, sí. por eso voy a ver, voy a ver, voy a ver. Le va a gustar, ¿eh? Sí, le recomiendo. Claro, y existe Like Mike 2, ¿eh? Que no, después las cuento. Después las cuento. Recuerden, gente, una vez a la semana, ya cerramos aquí, una vez a la semana tendremos tiempo de cine para los que les guste mucho el básquetbol. Son series, anime, no, también caricaturas, películas. A veces Ángel o JC desconozcan de la película, pero aquí estamos para salvarlos, para salvarlos. Sí. No veo por aquí que esté ninguna plataforma que yo tengo. Te va con. No, después te la paso por cuestiones diferentes, no te preocupes. Tengo aquí, no, es que tengo aquí una pandilla de altura que no creo que sea la misma. Ah, no, Ah, pandilla de altura es sí, diferente. no, sí, es esta, una pandilla de altura. Así lo traducieron en España. En español se ¡Wow! llama una pandilla de altura. Claro, es que No, estoy no, viendo Like no, en Mike. español, de España se llama una pandilla de altura. En Claro, dice, español pone no es. Calvin es un niño huérfano de 14 años que encuentra unas Ah, zapatillas que pertenecieron esa. a Michael Jordan. Ah, ahorita cuando se acabe. No, no, ya es muy tarde. Otro día la ves. Pero No, muy no, otro bueno. día. Te vas a No, bueno. reír, te vas a reír, te vas a reír. Se la pondré a mi hija que a ver qué opina. Ya te diré, ya te diré. Para la próxima semana. Espero que mínimamente le haya gustado así poquito. Bueno, pues nada, no, ya no tenemos nada más, ¿no? Hemos cumplido el guión. No, ya nomás para terminar, mañana se juegan dos partidos interesantes, Sixers Kings y Bucks Warriors. Milwaukee Bucks Warriors, sí. Y esta noche, para mí, un partido interesante que es Boston Celtics, Ángeles Clippers. Estará Kawhi. Estará Kawhi. Yo que creo que además que es el típico partido que los Clippers lo van a querer jugar y podemos ver qué nivel pueden tener. Quiero ver a Kawhi contra Tatum. Quiero ver si ha evolucionado Tatum contra Kawhi. Ese es buen duelo. Esperemos que juegue, porque luego ya ves cómo se las toman esas Pero los últimos partidos de Hawái sí que los ha jugado, Sí. sí, se han montado algunas, creo, y tal, pero bueno, sí, los está jugando. Voy a Oye, ver por la lista de cierto, lesionados. Hawks, Grizzlies. Oye, bonito juego. Bonito juego. Vamos a ver, para ver esta noche a ver qué puedo ver. Pues ya sabéis que yo de la una sí me lo suelo ver. Está en PlayStation. Pues no, no está en la lista de lesionados Kawái, ¿eh? O O sea que sea que puede ir. ah, hoy buen juego, ¿eh? O ese partido sí lo veo hoy. Hoy sí. Zubac, decisión previa al partido, ya veremos. Y Norman Powell, que sí que va a ser baja. Por Clipper. Bueno, y Boston, por lo Horford, Gallinari y Robert Williams, tercero, que siguen de baja. Bonito partido entonces entre Brown contra George y Kawhi Tatum. Bonito juego, bonito juego. Yo creo que es interesante, ¿no? Para saber las posibilidades de los Clippers, sobre todo. Porque Boston ya estamos viendo que muy Bueno, venga, pues vamos, nos vamos yendo, ¿no? Nos vamos despidiendo. Sí. Pero ahora se ha quedado un programa resultón, ¿eh? De los problemas que hemos tenido. Sí, no estaba previsto. Espérate, que no me sale bien. ¿Te estás probando? Joder, ¿qué casa tienes ahora, esto, Daniel? No, ya quisiera, amigo. No, mira, si me encuentro el representante de Gobert, estuviera esto. Hombre, Rich Paul. Si con Sí. que, mira, si con que seas representante de Andre Ayton, no, perdón, de Andre Jordan, André, yo, todo lo puede hacer, todo lo todo, puede. claro. Sí. Y con ese pellizquito que te llevas ya te vale. Bueno, nada, chicos, pues ya el próximo lunes más y mejor, ¿no? Próximo lunes es 19. Sí. Bueno, pues nada, pues nos despedimos, ¿no? Sí. Pues Próximo venga, hasta el lunes próximo podemos día. traer gente. Adiós, chao. Hasta la semana que De viene. Navidad, porque es Navidad, ¿verdad? Es Navidad. Próximo Esa es la lunes. semana de Navidad, O ¿sí? sea, el otro.
Bueno, puedes hacer un resumencillo del año o algo así, ¿no? O el típico especial, gente, los que me están escuchando, jerseys navideños, próxima temporada. Ah, bueno, ya te estaba reservando, ¿no? Agárrense. Sí, El del Grinch. venga, Bueno, hasta nos luego, vas a chicos. sorprender Nos seguro. vemos. Venga, hasta Cuidado lunes. mucho.